Bueno, antes de empezar a dibujar, yo tengo tres pasos. El primer paso es encontrar tres defectos o virtudes, bueno, singularidades que tenga el personaje. Por ejemplo, el personaje que dibujaremos ahora es Albert Einstein. Como pueden ver, este personaje tiene tres singularidades. Uno, bueno, tiene más de tres, de hecho. Tiene las orejas muy grandes, la nariz muy grande, el cabello muy excéntrico y tiene un bigote. Además, hay una imagen que ronda por internet donde saca la lengua, así que tenemos eso. Escogeremos tres. Yo empezaré dibujando la nariz. Y como mi estilo es un estilo muy simple, es como art deco o cubista, empezaré dibujando una nariz muy grande. A partir de eso, ya tendríamos como el centro de nuestra imagen. A partir de eso, dibujo la barba. El bigote, quiero decir, haciendo dos líneas curvas. Hago una línea guía por acá y empiezo a trazar el bigote para que se le vea la textura que está poblada. De este lado dibujo una línea de 45 grados como una guía y acá iría el otro ojo. Iría un ojo ahí y acá el otro. Dibujando los dos ojos, hago dos líneas curvas por acá que expresan un ojo con una expresión sonriente o triste. O sea, los párpados están por acá. Si estuvieran por arriba, expresarían una emoción enojada. Dentro de esto dibujamos dos círculos redondos que son los ojos, ¿no? Acá dibujo un círculo dentro del ojo. Esta parte iría de color negro. Y de este lado y de este otro lado iría los brillos del ojo. Esto iría en color blanco a la hora de pintar. Ahora, para las cejas dibujo dos líneas alrededor del ojo. Y sobre estas dibujo unas líneas guías. Ahora, empiezo a usar el mismo estilo que usé en el bigote para las cejas, para que se vean pobladas. Hacemos lo mismo con el de la izquierda. Y tendríamos eso. Para que se entienda un poco mejor cómo va quedando el dibujo, le voy haciendo un achurado. En dibujo en construcción le decían achurado, no sé cómo se le diga en expresión artística. Bueno, así va quedando la ceja. El bigote quedaría más o menos así. Bueno, aquí esta parte iría de un color, creo que él tiene los ojos azules, así que sería un color claro, ¿no? Y aquí esta parte va más oscura. Y acá está los brillos, ¿no? Acá podríamos poner unas pestañas. Y de este lado dibujamos los pómulos, los cachetes. Para darle un estilo más a Einstein, para que se parezca más a él, dibujamos la lengua. No sé si esta foto es original, si Einstein realmente sacó la lengua en una foto. No sé si era un señor divertido, pero bueno, ahí tenemos eso. Tenemos esa parte ya terminada. Ahora vamos por el cabello. Me pasé de la hoja. Debería haber solo ocupado una hoja, pero hice muy grandes las líneas, los trazos. Bueno, para esto dibujamos una línea curva por acá, otra por acá y hacemos esto. Antes de empezar con el cabello, dibujaré las orejas para hacerlo más simple.
dibujo dos círculos por acá y dibujo un círculo alrededor. Para los que les interese este estilo, pues pueden ir a Pinterest y buscar simbologías. Yo empecé a dibujar buscando simbologías porque me encantaba el rock y ellos usaban muchas simbologías en el nombre de sus bandas. Y yo empecé dibujando letras, dibujando frases, ¿no? Como graffiti. Pero luego me gustó esto de hacer dibujos. He hecho dibujos con letras chinas. Miro unas letras chinas y luego voy convirtiendo esas letras en ojos, en una nariz, y así. Bueno, este cabello se me ocurrió al ver a un animal en Animal Planet, no sé cómo se llama, es como una lagartija que se para en dos patas y sale corriendo. Y cuando se enoja, tiene la cara así, o sea, esto no es cabello, es como un pellejo que él tiene y lo pone así. Bueno, quedó muy joven Albert Einstein. Para darle un parecido más a él, podríamos poner arrugas acá y todo eso, pero bueno, así quedó. Una de las frases que me encantan de él es MC al cuadrado. Lo leí una vez y creo que dice que todo es relativo. Si lo piensas muy profundamente, esta frase pues te hace sentir reconfortante en ocasiones, ¿no? O sea, cuando pensás que todo va mal en tu vida, pues todo es relativo, ¿no? Tal vez si perdiste dinero y alguien más lo encontró, pues tal vez no es tan malo. Puede ser que haya sido una persona pobre la que se encontró tu dinero, ¿no? Entonces, si hiciste algo malo, pues tal vez no es tan malo para alguien más. No sé, todo es relativo. O sea, todo depende desde el punto de vista en que lo mires o que lo miren otras personas.